supuesto, ustedes saben que este año también tenemos otro evento de esta naturaleza, de este corte, que son los Juegos Mundiales de Playa, que se van a realizar en San Diego. Esa clasificación por primera vez en San Diego se va a hacer con las federaciones internacionales. En estos momentos podríamos decir que tenemos posibilidades en algunos deportes que ya han hecho clasificaciones en el continente. El caso del karate que va a estar en Qatar, el caso del voleibol de playa, que sus duplas están ubicadas en la dupla entre las 24 del mundo. Otros deportes, como el caso del tenis de playa, tienen resultados importantes. Bueno, creo que vamos a estar con algunos atletas de vela, de tour. Deportes como el fútbol, el rugby, también están en su clasificación continental. Esperemos que sea posible la participación de una delegación de casi 80 atletas en estos primeros Juegos de Playa. Estos Juegos, que están en el marco de una organización para ir a los Juegos Olímpicos, van a ser los últimos Juegos Mundiales para después convertirse en unos Juegos Olímpicos, de Playa. Yo creo que fueron unos Juegos bien importantes, bien interesantes, mucha calidad deportiva. Vimos las delegaciones de Brasil, las delegaciones de Argentina, por supuesto Chile se preparó muy bien. Hay algunas disciplinas deportivas que le dan mucha fortaleza al Perú, como el caso del surf, que obtuvo un buen resultado. Yo creo que nosotros debemos seguir trabajando con estas disciplinas de playa y seguir incrementando la participación. Y bueno, Argentina presentó un escenario en el río Paraná, de esto vieron a Rosario, que el río se convierte para ellos como un frente turístico, un frente de apoyo. Ojalá que en todas nuestras costas, nuestras playas, se hiciese lo mismo, que tuvieran menos locales comerciales, menos kioscos, menos cosas y más espacios para el disfrute, para la vida, para la actividad física. Se han hecho algunos esfuerzos, se hicieron algunos esfuerzos en Margarita, en Playa del Agua, y se hicieron algunos otros esfuerzos en Puerto La Cruz, en la bahía de Puerto La Cruz. Entonces, desalojar esos espacios para convertirlos en grandes gimnasios para la práctica de la actividad física. Eso es lo que nosotros queremos. Y que bueno, que todas las playas nuestras se llenen de escuelas, de escenarios competitivos, para que puedan haber cientos y cientos y cientos de clubes en estas nuevas disciplinas. No nos podemos parar porque no tengamos gradas, porque en el área técnica no esté demarcada. Yo creo que en la playa particularmente pudiéramos nosotros hacer en todas nuestras costas clubes, y le pedimos a las federaciones nacionales que trabajen un poco con la organización del deporte de playa que va a tener su Juegos Olímpicos. Ya tenemos los Juegos Olímpicos de verano, los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos para los Olímpicos, que son para las personas con discapacidad, y vamos a tener los Juegos Olímpicos de playa. Por lo que ya las organizaciones deben comenzar a trabajar, a organizarse para que tengamos atletas convencionales en nuestras canchas normales y tener atletas que estén en el trabajo inicialmente de playa, porque hay un ciclo también. Cuando hablamos que estamos en los Juegos Bolivarianos de playa, sudamericanos de playa, panamericanos y centroamericanos de playa, y Juegos Mundiales, y un ciclo, no debemos tener dos atletas que estén en el ciclo de cancha y en el ciclo de playa. Hay que comenzar a trabajar ya en esa discriminación, tener las personas ya dedicadas al 100% a este tipo de actividades. Y de esta manera, bueno, estamos hablando de los deportes de conjunto, estamos hablando de los deportes como fútbol, como el rugby, como el balonmano, porque el tenis ya se hace con bastante regularidad y tiene, además del ciclo olímpico, tiene otras competencias. Tuvimos una muy buena actuación en aguas abiertas,